esta semana en Vitrina Local tendremos a la diseñadora venezolana de la marca Ushuaia. Y nos encontramos aquí con la diseñadora venezolana Marina Tyler, ¿verdad? De la marca Ushuaia. ¿Cómo estás? Ay, gracias. Feliz de que estén aquí en mi espacio Ushuaia. Empecé con Ushuaia haciendo accesorios nada más. Tenía una socia, mi ex socia se llama María Luisa Flores, una gran modelo. Y bueno, empezamos con accesorios, cinturones, carteras. Y después, poco a poco, María Luisa siguió con su onda de novelas, películas. Y yo seguí con Ushuaia, que es, bueno, mi razón de vida. Mentira, mi razón de vida son mis hijas, pero es mi pasión total, mi marca. Y hoy en día hago, además de accesorios, que siempre hago, como los que cargo puesto, mis collares, hago también ropa. Como verán acá, tengo una línea espectacular de ropa artesanal, hecho 100% en Venezuela, con telas sí traídas de fuera, pero telas espectaculares, divinas, cómodas, y bueno, todo de muy buena calidad. La uchuva es una fruta amarillita andina espectacular, así chiquitica. Era mi logo anteriormente y pasó a ser un pedacito en mi corazón, que es actualmente el corazón, le falta un pedacito. Y de ahí empezó todo el slogan de regálale un pedacito de tu corazón a un ser querido. Y bueno, explotó la marca como tal. Empecé con el pedacito de mi corazón, pasé una estrella que se llama Twinkle Twinkle, signo de paz, el tacón 10 centímetros. Y bueno, para de contar. Ah, pero una cosa muy importante que se me olvidó agregar es la mini-me. Pasé de las camisas de adultos a hacer una línea de niños también. Entonces, todo lo que tienes de adulto, lo tienes de niño también. ¿Para qué tipo de mujer diseñas? Uy, esa pregunta me encanta todas tus preguntas, Leo. Me fascina esta entrevista. Bueno, es que Ushuaia no tiene edad. Eso es lo más increíble de mi marca. En mi página web www.ushuaia, que se escribe ushuvdapequeñaa.com, pueden ver todas las tiendas donde estoy ubicada a nivel nacional. También vendo en Miami. Después tengo mi arroba ushuaia, es mi Twitter. Tengo mi Tumblr, tengo dos blogs. Tengo un blog de Ushuaia, que es ushuaia.tumblr.com, y el baúl de Marina. .tumblr.com, que es mi baúl de recuerdos. Es una página súper chévere donde pongo un poquito de lo que más me gusta de la moda, que me encantaría que lo vieran. Me comunico directamente con mis fans. Ese trato, bueno, no tiene precio, las personas te lo valoran muchísimo. Además, tengo una respuesta inmediata, es decir, me escriben en Facebook o en Twitter y el mismo día estamos respondiendo. Eso no tiene precio alguno. No hay nada para mí como las redes sociales. Le agradezco muchísimo en este momento de mi vida y momento de mi marca que existen las redes sociales. Ya sabes, si tú también eres diseñador venezolano, eso es lo que pretendemos aquí en Monitor de Estilo, que se conozca qué es lo que se está haciendo y que además ustedes también descubran nuevas alternativas para que su marca crezca, para que cada día hagamos cosas de calidad, porque aquí en el país hay muchísimo talento y muchísima creatividad. Marina, muchísimas gracias, yo he encantado. Y bueno, ahora yo también voy a ser fan de Ushuaia. Gracias. Ay, también. Sigamos indagando la mezcla que tienen los diseñadores con la moda y la música. Saludo a todos los televidentes que ven Monitor de Estilo y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en el marco del Fashion en DJ Week en el Renaissance, que ha sido una maravilla porque en esta oportunidad me encontré anoche como DJ y hoy me encuentro como diseñadora de accesorios acompañando la bellísima colección de la veterana del diseño de moda en Venezuela, quien más que Mayela Camacho, ese orgullo venezolano. Esta noche estoy aquí en el Renaissance en una invitación muy especial. Me llamaron para que hiciera una presentación de lo que las mujeres desean para este verano. Y bueno, sí, para Mayela tengo una colección
muy apropiada para estas vacaciones, para esas mujeres que quieren verse glamorosas, divinas, en las noches veraniegas, con corales, piedras semipreciosas, unas cantidades de mallas tejidas en perlas para que cubran sus cuellos con esas camisas y esos tejidos, también los encajes que utiliza Mayela, esas lentejuelas iridiscentes que hacen de su colección un non plus ultra para que todas las mujeres se precipiten a llevarla en estas vacaciones de verano. En realidad pensé qué es lo que yo quiero en este verano. Quiero ir a la playa, quiero ir a cenar súper fresca, ligera, elegante. Esperemos que le guste. Cambiamos totalmente la paleta de colores. Tenemos muchos movimientos dados por algunos flecos. Y también, bueno, tenemos algunos detalles en neón que hacen súper diferente el look y de lo más entretenido. Yo quisiera felicitar esta iniciativa del Hotel Renaissance, ya que conjugar moda y música ha sido una experiencia maravillosa, no solamente para los diferentes DJs que hemos tenido el placer de acompañar las bellísimas colecciones que aquí hemos visto, sino que también para los diseñadores de poderse expresar a través de la música, pedirnos a los DJs, mira, me gustaría que mi colección estuviera ambientada de esta o de esta manera. Ha sido una convergencia increíble entre música y moda. Y ni la una ni la otra pueden vivir, por ejemplo, moda no puede vivir sin música. Y música no puede vivir sin moda. Así que hay que aplaudir este tipo de iniciativas y ojalá se sigan repitiendo. A continuación, veremos toda la moda que se está llevando en la calle. Disfruta ahora de tu sección favorita, Maniquí Urbano. Bueno, hoy llevo puesto una camisa casual y un pantalón de vestir, no son de marcas reconocidas, y unos zapatos, unos mocasines para ir al trabajo. Estoy vestido para ir al trabajo, es la vestimenta que me requieren en el trabajo, se llama casual business, y pues es esto, camisa manga larga y un pantalón de vestir. Bueno, yo he puesto una franela tipo casual, digámoslo así, de la marca Exotic, con unos pantalones de pana negros que combinan con todo. Marca, no sé, no tienen marca. Y unos zapaticos casuales, deportivos. Bueno, ahorita llevo puesto una camisa casual. Estoy vestido de manera casual, con un pantalón Adidas, una camisa Army y unos zapatos casuales Bossy. Bueno, hoy estoy en un estilo más o menos clásico deportivo. El estilo hoy es casual de negocio. Es un estilo que te pide la compañía y te permite estar cómodo durante el día. Si vas a una reunión no te ves tan informal, pero tampoco te ves tan formal. Entonces es bastante cómodo para andar en el día a día, ¿no? No te despegues de tu pantalla, que ya regresamos con más de Monitor de Estilo.